¿Cómo están, butaqueros? Ahora le ha tocado a Netflix rendir cuentas y la semana pasada dieron eh, los resultados del tercer trimestre. Vamos a ver si aumentó, se mantuvo o desaceleró eh, con una tendencia hacia la baja, lo que son sus suscriptores de Netflix. ¿Seguirá siendo el rey? Vamos a ver todo esto, pero no te olvides que si quieres ser miembro de Butaca 12, eh, puedes irte al, a la descripción de este video donde hay un link que te va a mandar para que estés enterado. Hay muchas ventajas donde eh, le vas a poder sacar el jugo a tus plataformas. Así es. Y no te olvides que este domingo también voy a hacer un live, como todos los domingos a las 6 de la tarde, pero va a ser especial por Halloween. Eh, vamos a ver si me trato de <laughs> disfrazar de un personaje, y ustedes van a estar, van a ser testigos de todo eso, así que ya, ya lo sabes, no los, no te olvides, este domingo a las seis de la tarde, ahora sí vamos con Netflix, 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 a ver, vamos a poner las barbas en remojo, en el segundo trimestre, Netflix había presentado sus estimaciones, bueno, sus eh, estimaciones, no, los resultados de sus suscripciones y se estaban manteniendo, iban un poquito a la alza, pero lo que preocupó es que a, a, a pesar de esto, que obtuvieron algo de 5,5 millones de suscriptores, perdieron casi 400 mil suscriptores de Estados Unidos y Canadá en el segundo trimestre. Y eso es eh, un poco preocupante porque está bien que ganes, pero está mal que pierdas mucho. Pero bueno. Eh, esto creo que se puede esperar porque las migraciones, eh, es así, ¿no? Gente contrata por una serie, por una película o por una temporada y después se retira. Pero vamos a ver cómo les pasó este tercer trimestre. Pero antes de ir con esto, vamos a hacer una comparativa también eh, con otras eh, plataformas, eh, las descargas que han tenido estas aplicaciones eh, ya, de Netflix. Eh, de Disney, de Prime y de HBO Max eh, en el mes de julio y agosto cuántas descargas han tenido sus aplicaciones eso más o menos te dice eh, cuántos suscriptores puedes estar ganando no es cierto más o menos no porque no todos descargan así que pero es un estimado nos puede dar una idea donde vemos donde vemos que Disney tiene una marcada desaceleración en julio, ¿no? Ahí está, en julio, estaba en seis, 600 mil descargas, ¿no? Se mantenía, estaba por encima y después estuvo rozando y después ya vino la bajada, la eh, desaceleración de las descargas de su aplicación. Y esto un poco. Eh, se justifica porque ya lo hemos dicho en otros videos de que en el mes de julio se terminó Loki, salió lo que es Black Widow, entonces no ha habido muchas descargas de la aplicación de eh, Disney, ¿no? Así que vemos hasta el 29 de julio está este estudio y que. Ha bajado bastante, ¿no? Y ha terminado por encima de las 300 mil descargas. Ahora vamos con HBO Max. ¡Wow! HBO Max está peor. Inició bien julio, ¿no? Con 700 mil descargas y una un pique tremendo, un pique tremendo. Eh, en julio, pues, fue creo el, el lanzamiento aquí en Sudamérica. Entonces, esto... Esto creo que eh, lo ayudó con el pico, después se fue normalizando y bajando, ¿no? Y así ha tenido unos picos, 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 hasta que en agosto sí ha caído por los entre los 200.000 y 300.000 descargas de su aplicación. Ahora vamos con Netflix. Miren ustedes Netflix se ha mantenido está hasta por apenas debajo de los 500.000 mil descargas no eh, un poquito que bajo pero no llega ni a, no llega a tocar el piso de las 400 mil sino está entre 400 mil y 500 mil se mantiene y termina en agosto eh, Superando el, el promedio, ¿no? El promedio, más de 450 mil descargas. Casi está unas tres, 460, 70 mil, por lo menos por aquí, hacia el ojo lo puedo ver, ¿no es cierto? Y ustedes también lo pueden ver. Entonces, vemos que. Eh se ha mantenido, no ha tenido picos altos, pero tampoco ha tenido bajadas. Y lo que se eh, busca en estas clases de negocio, bueno, en toda clase de negocio, de que si no tienes picos altos, no tengas picos bajos de ingresos o de bajadas, en este caso de descargas. Ahora vamos con Amazon Prime Video. <laughs> Amazon Prime Video ha tenido una mejora, mira, le, le está yendo bien, le ha ido bien. E inició por debajo de los 300.000 mil descargas, ¿no? Y 280 mil, eh, 680 descargas, ¿no? Un pico, después se mantuvo, en agosto entró casi igual, 300.000 mil, y ha terminado agosto con un pico y después bajó un poquito y se mantiene casi casi. Eh, entre los, eh, llegando a los 400 mil descargas de su aplicación, ha terminado mejor parado que Disney y HBO Max, wow ¿Qué habrá pasado con HBO Max? Hubiera, eh, sería interesante también ver qué ha pasado en esos meses, porque la promoción estuvo muy buena del 50% de descarga y ha estado actualizando. Solo que también no hay pues, eh, títulos de renombre fuertes que golpeen y ayuden a que más gente se pueda suscribir. No, ahora lo que estamos eh, viendo es que Netflix se mantiene, no sube, pero no lo baja. Se mantiene. ¿Cuántos... Eh, suscriptores han conseguido por por esto del calamar en este último trimestre, pues ellos han conseguido alrededor de 4,4 millones de suscriptores. Wow. Y eso que en las estimaciones eh, de algunos analistas decían que iban a conseguir eh, solamente 3,7 millones y las mismas a los mismos análisis de Netflix decían que iban a conseguir 3,5 millones de suscriptores. Sin embargo, ambos se equivocaron y han conseguido 4,4 millones de suscriptores. Y obviamente esto por el impulso también del juego del calamar y otras muchas cosas más, su estrategia que tiene y todo esto, no. Han está dando unos frutos eh, no los mejores, pero bueno, está creciendo. No se va a comparar. A lo del año pasado, que tuvieron una suscripción tremenda de 26 millones de suscriptores debido a la pandemia, ¿no? Todos nos, se encerraron y todos buscaron el stream, y el más conocido era Netflix, así. Ahora vamos con un segundo cuadro que habla sobre eh, las adiciones netas pagadas de Netflix globales, real y pronóstico. Esto quiere decir de que lo que hice actual en el eh, el rojo oscuro es lo que la gente está pagando por suscripción y eh, en lo que es eh, rojo más claro es las estimaciones que ellos mismos tenían de cuánto de gente iba a pagar o cuántos suscriptores de pago iban a tener no y acabemos pues toda una pro eh, proyección desde el 2016 hasta el 2021 y vemos que en el, en el 2000 20 en el primer trimestre, ¿no? Ahí tenemos la subida enorme, ¿no? Y, y ellos tenían una estimación de por lo menos entre 6, 7 millones, porque esto es en millones, y sin embargo el rojo oscuro llega más allá de los 15 millones, ¿no? De suscriptores de paga, Ese es el tiempo de la pandemia. Después me, un poco que se bajó, normalizó, al último trimestre del 2019, me refiero en comparación del segundo trimestre del 2020 y bueno, ya ustedes pueden ver en el último trimestre del 2020 eh, bueno, en el tercer trimestre que diga tuvieron una pequeña baja, bueno, una pequeña no, sí bajaron bastante y levantaron ya terminando el año, terminaron bien el año el año pasado. Y ahora también estamos viendo en el 2021 que eh, en el primer trimestre les falló eh, sus estimaciones. Ellos tenían una estimación de, de poder conseguir más de 5 millones de suscriptores de paga, pero tuvieron por debajo de los 5 millones. En el segundo trimestre sí les fue mal y ha sido el más bajo desde el 2016 que tenemos este cuadro. ¿No? Entonces, y han vuelto a recuperar en el tercer trimestre. Todavía no llegan a los 5 millones, pero han vuelto a recuperar y las estimaciones están bien. Ahora vamos con las eh, suscripciones por regiones que tiene en Netflix. Y es muy interesante como podemos ver desde el 2018 hasta la fecha eh, las suscripciones que tiene. Por, eh, tenemos el color rojo. Es eh, Estados Unidos y Canadá, el naranja es Europa, el celeste o turquesa es eh, Latinoamérica y el verde oscuros es Asia Pacífico, si es que no me equivoco. Y podemos ver cómo hay un crecimiento en Asia Pacífico, ¿no? Desde el 2018 que tenían este es en millones también, 7,4 eh, suscriptores. Y, y actualmente tiene 30,1 eh, millones de suscriptores. Igualito en, en Latinoamérica ha venido creciendo, no tanto como en Asia, pero sí está, pues no, empezó con 21 a, en el 2018, me refiero. Tenemos, y ahorita está en 39 millones de suscriptores. ¿Y qué se paga? Obviamente es más, porque, por ejemplo, yo tengo. Eh, Netflix, soy titular, yo estoy dentro de esos datos, pero no está dentro de esos datos las tres personas que están conmigo ¿no? para pagar Netflix. Y en Europa, sí, también son fuertes, 70, igual que en Estados Unidos y Canadá, 74. La suma de todo esto nos da eh, 213 millones de suscriptores, miles más, miles menos, no, miles más todavía, ¿no? porque salen poco más, pero son, redondeando cifras, Cifras que diga, eh, 213 millones de suscriptores. Ha aumentado, sí, ha aumentado y parece que va a terminar mucho mejor que otras plataformas el año que este año. Ahora estamos en este último cuadro que es el crecimiento de sus suscriptores año tras año, ¿no? Entonces, el ese es el crecimiento que ha tenido en Netflix y tenemos desde el 2019 que su crecimiento, si sí era bastante, 180% de crecimiento, que se iguala al segundo trimestre del 2020, ¿no? Que también llegaron, no se iguala, ¿no? Que, disculpen, en el 2019, primer trimestre, no, estuvieron cerca al 180% de crecimiento pero en el segundo trimestre del 2020 sí llegaron al 180% de crecimiento. Después ya hay una gran desaceleración de su crecimiento, ¿no? Eh, hasta podemos ver que en este último trimestre se están más o menos recuperando 60 millones, eh, no, bueno, 60% de crecimiento, no millones, de eh, porcentaje. Entonces, y podemos ver también... Eh, el rojo, ¿no? Que es Euro, eh, Estados Unidos-Canadá, que ahí el crecimiento es muy poco y casi nada al final en este año, casi nada, en, ahí donde han perdido sus 400.000 eh, suscriptores en Estados Unidos y Canadá. En Europa sí han estado creciendo y ha habido una desaceleración. Y en uh, Latinoamérica, en Latam, también ha habido una desaceleración. Pero eh, Asia Pacífico, wow, está levantando bastante, ¿no? Como ya han visto en el otro cuadro, ¿no? Había un crecimiento de los suscriptores y aquí es lo que está levantando el pico eh, en, eh, terminando ya el año, ¿no? Bueno, casi terminando el año prácticamente. Eh, y el overlap que es en general, ¿no? Como se es ha estado eh, proyectando todo lo que es la el porcentaje de crecimiento. Entonces, estas son eh, las cifras. Obviamente, este es un resumen, ¿no? porque hay muchas cosas más, pero bueno, este es un, lo más importante, lo más importante que nos debe interesar. Lo, conclusión: el segundo trimestre de este año perdieron eh, casi 400 mil suscriptores en Estados Unidos y Canadá. No la han vuelto a recuperar. Eh, su potencial eh, forma, eh, donde más han captado suscriptores es en Asia, eh, Latinoamérica, hay un pequeño crecimiento que se mantiene. Eh, en Estados Unidos no están creciendo mucho, no están creciendo casi nada. Eh, en Europa sí también están creciendo. Entonces, el mercado difícil ahorita es de Estados Unidos, ¿no? Donde sí hay más, más competencia. Entonces, dime qué opinas, cómo crees que va a terminar el año, porque falta el cuarto trimestre de Netflix. Pero, ¿quién va a terminar mejor? ¿Se va a mantener? ¿Va a subir? Mm, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es, eh, cómo termina Netflix. Sigue siendo una marca fuerte, sigue manteniéndose y, como dije, le ha dado al clavo sin saber cómo al juego del calamar. Pero bien, está bien por ahí. Apuestan, han apostado y han ganado. El que, no, el que no apuesta, el que no arriesga, no gana, como se dice. Bueno, esto ha sido eh, todo. No te olvides, nos vemos este domingo a las seis, un live donde vamos a hacer un especial de Halloween. Vamos a ver qué me hago con esto. <laughs> ya, y no se olviden que también voy a estar sacando notas durante la semana. Suscríbete al canal, activa la campanita. Hasta la próxima, butaqueros.